posición, el posicionamiento de diferentes corrientes sectoriales dentro de los partidos, preparándose para esta instancia y trabajando y generando contactos y demás. Y es por eso que en principio le vamos a consultar al diputado Cataldi que nos cuente, que le cuente a la gente de Maldonado y de Rocha, en qué área está en el Partido Colorado y cómo se está desarrollando este trabajo que mencionamos. Buen día, bienvenido a la radio, diputado. Bueno, buen día, Hugo, y un saludo fuerte a toda la audiencia de tu programa. Muchísimas gracias. Bueno, estamos en un mes de receso para la actividad política, pero no obstante no es un secreto señalar que todo el mundo se está moviendo, que está hablando, que está haciendo contactos, porque tiempo que no se ocupa se pierde en esto. Sí, correcto. Y bueno, y nosotros somos un ejemplo claro de eso, de lo que es la actividad constante política y de cara justamente al 2024. En conjunto con el doctor Guzmán Acostilara, que también tiene su agrupación, le recuerdo a los oyentes por las dudas, o sea, la agrupación nuestra es Rumbo Próspero, que es una agrupación independiente vallista, colorada, y bien en su momento con, digamos, la candidatura de Talvi dentro del partido, nosotros no estábamos alineados justamente por algunas diferencias, que bueno, después a los resultados se iban a las claras. En su momento, luego de las nacionales, le dimos cierto apoyo a la figura de Manini, del senador Manini, no apoyo a Cabildo, sino a algunos proyectos que tenía por delante el senador Manini. Y bueno, y justamente al aparecer un nuevo liderazgo, un liderazgo de apertura, un liderazgo sin etiquetas dentro del partido, comandado por Guzmán, bueno, tomamos la decisión de volver a apuntar fuertemente a las filas y tratar de levantar al partido que tanto lo necesita. Por ende, somos un movimiento que no descansa y estamos en la pista. Además, el único candidato actualmente que notificó su interés de pelear las internas a nivel nacional es justamente Guzmán y me sabe, bueno, estamos acompañando este nuevo viento de cambio dentro del partido.